¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más a mi canal. Yo soy Laila y esto es una receta más. Es el turno de una dulce receta y hoy les voy a enseñar a preparar un postre frío y será una carlota de café. Y como ustedes saben que a mí me encanta enseñarles recetas fáciles y rápidas con ingredientes también facilísimos de conseguir, yo les prometo que esta carlota les va a quedar tal y cual como me queda a mí. Así que si quieres aprender a preparar este postre frío, quédate conmigo hasta el final del video. Para la carlota de café vamos a necesitar crema para batir o crema de leche, galletas marías o las que se parezcan a las galletas marías de sabor a vainilla, café soluble, gelatina sin sabor o grenetina como le digan en tu país y azúcar. Como primer paso vamos a hidratar la gelatina o grenetina sin sabor un poquito nada más con una cucharadita de agua. Ahora es momento de meter nuestra gelatina sin sabor en el microondas por 30 segundos. Ahora sí, vamos a dejar enfriar porque ya lo sacamos del microondas y esto no puede ponerse en la crema de leche porque se puede cortar. Ahora en un poquito con agua tibia vamos a disolver nuestro café soluble, solo un poquito nada más. Ahora vamos a batir nuestra crema de leche que tiene que estar súper fría. En el congelador por lo menos tienen que haberla metido unas 3 horas antes de utilizarla. Otro de los secretos es que metan sus varillas al congelador asimismo 3 horas antes de utilizarla. Eso ayudará a que la crema de leche al momento de batir se monte y doble su volumen. Es importante batir primero a velocidad baja y luego les va subiendo poco a poco la velocidad hasta llegar a la máxima de tu batidora. La mía tiene hasta 6, entonces si la tuya tiene 5 o 6 también puedes hacerlo, pero poco a poco, porque la crema se te puede cortar. Ya, ahora sí, nuestra crema está un poquito más montada. Vamos a agregar el café que habíamos reservado. Esto lo mezclé con un poquito de agua. Y la gelatina sin sabor. Y ahora sí, esto lo batimos. Aquí disolví un poquito del café soluble en agüita y esto vamos a poner las galletitas, las vamos a bañar un poquito y vamos a ponerlas en nuestro Pyrex o Pyrex que vayamos a utilizar. Y así vamos a hacer con todas las galletas, armar una capa, luego una capa de la crema y así sucesivamente. Es la primera vez que van a hacer este postre, yo les recomiendo que usen azúcar impalpable porque el azúcar granulada tiende a batirse un poco más y ahí es donde se puede cortar la crema. Entonces si es la primera vez que lo van a hacer, les recomiendo que usen azúcar impalpable. Como yo ya tengo un poquito más de experiencia, casi no me pasa, pero si es la primera vez, sí les recomiendo que usen azúcar impalpable. Y por último voy a ponerle galletas marías, pero las trituradas, para que se vea un poquito más presentable y bonito. Y ahora sí, la carlota se va al congelador por mínimo una hora, máximo hora y media, dependiendo de tu congelador si es fuerte o tiene una temperatura baja. Y listo, así es como ya queda la carlota. Y ahora vamos a proceder a partirla para ver cómo se ve. Exactamente se demoró una hora y media más o menos en mi congelador. Y bueno amigos, se dieron cuenta que este postre fue muy fácil de hacer porque también llevaba poquitos ingredientes y yo se los prometí que les iba a quedar y así fue.
No olvides que abajo en la descripción te dejo mis redes sociales para que me sigas y veas el contenido que subo diariamente. Y también me envíes fotos de cualquiera de las recetas que prepares que sean mías. Y si eres nuevo por aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo uno de mis videos. Nos vemos el siguiente domingo con una receta más. ¡Bye, amigos!